Más, eh, hogei minutuko sí, más, txanda eh, dakazue. Tienen ustedes 20 eh, minutos. Vale, Igo, vale. Egun eh, eh, hon den eh, Buenos días. on, eh, eta a asko casco, eh, y a todos y gracias por abrir sus puertas. Para nosotros una gran oportunidad eta, estar bueno, gure esperientziak eta aportarles nuestra experiencia y contarles nuestras cosas. Para nosotros es una oportunidad, buenos días, según eh, poder compartir en la línea de la estrategia de la OMS lo que podríamos llamar medicina integrativa y venimos a hablar sobre todo del apoyo a la salud, una educación para la salud. Eh, yo soy Carmelo Vizcarra, soy director médico del Centro de Salud Vital SUAISPE en Navarra y presidente de ASIMI, que es la Asociación de Salud y Medicina Integrativa que integramos en Euskadi y también llamamos eh, zona norte, a todas las personas que quieren eh, apoyar pues una, un, una salud, ¿eh? o Sasuna, de alguna manera, en el sentido de completar y de, y de ir hacia una educación para la salud y, y un paciente activo que ya en Osakidecha se está contemplando esta posibilidad. Y en apoyo de esa dirección venimos a. a, a exponer nuestras ideas. y sobre todo nuestras experiencias en, en este Parlamento. Es que, Ricasco, gracias por abrirnos las puertas. Bueno, pues esta es la Estrategia 2014-2023. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, está instando a los eh, diferentes países, instituciones sanitarias y gobiernos de los diferentes países del mundo a promover el uso terapéutico de la medicina tradicional y complementaria. En algunos eh, espacios se llama las MAC, las medicinas alternativas y complementarias. En realidad, en los últimos años nosotros vamos hacia una medicina integrativa, integrar lo bueno de la medicina convencional, integrar lo, lo bueno de la medicina tradicional. Igual que este edificio es un edificio antiguo y es un edificio que a nadie se le ha ocurrido derruir y construir algo nuevo, vamos a utilizarlo y luego vamos a renovar las paredes, las pinturas, los lugares y los espacios. Entonces, eh, lo tradicional no es malo, lo venimos de la tradición. Estamos donde estamos gracias a nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros... Y ellos vivieron también con un tipo de medicina un tipo de medicina natural integrada en las leyes del universo y en las fuerzas de la naturaleza. La OMS en, ese, esta, en esa estrategia sigue diciendo que hay que reunir asociaciones de profesionales de medicina tradicional y complementaria y medicina convencional para promover la utilidad segura y eficaz de la medicina tradicional y complementaria. En esa medicina tradicional y complementaria viene toda aquella... Eh, ...corriente, lineal, desde Hipócrates, porque Hipócrates, entre otras cosas, decía que tus alimentos sean tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba haciendo una educación para la salud. Hoy mismo, a la mañana, he entrado en la página de, la, de Osaquidecha, en la página web, y pone Osasun Escola, favoreciendo la salud. Esto es lo que eh, nosotros estamos implicando y llevamos décadas en este trabajo. ¿Eh? No se puede, eh, eh, to no todo vale, pero no todo hay que excluir. Y venimos desde, desde nuestra experiencia a compartir que trabajamos en una ciencia hacia la evolución de la salud, recogiendo lo bueno de toda la corriente médica antigua y no podemos caer en el falso orgullo de los médicos de creer que los antiguos no sabían y que nosotros no sabemos los antiguos sabían de fuerzas de la naturaleza y de procesos del universo mucho más que nosotros. Ellos no se contentaban con aliviar los síntomas de la enfermedad. Lo que intentaban era que la persona volviera a tener armonía con el universo, con el macrocosmos y al mismo tiempo con su mismo universo interno que es el microcosmos. De alguna manera, ahora... Cualquier persona sabe de ecología. Estamos hablando de ecología orgánica, de ecología emocional, ecología psicológica y ecología espiritual en el sentido de que la palabra espíritu viene de soplo, aliento, y que significa algo que entrego al mundo. Y nosotros venimos a entregar a este Parlamento pues, nuestra experiencia, nuestras vivencias, y no solamente nuestra teoría. Yo personalmente, después de 40 años de práctica de la medicina y 6 años de estudio en la Facultad de Bilbao, entonces de Bilbao, puedo hablar desde la experiencia. Entonces, proteger y conservar los recursos naturales. Venimos de donde venimos, en el linaje, y recordar de dónde venimos es importante. Esas costumbres que se mantienen. A nadie se le ocurre destruir la catedral de Santa María de Vitoria de Gasteiz y construir una catedral nueva. Se hizo una catedral nueva, pero también quedó la antigua. Y ahora se ha renovado la antigua. Esto venimos. No todo vale, pero al mismo tiempo la medicina. Eh, natural es importante porque somos parte de esa naturaleza. Amalurra decimos en euskera y Amalurra significa que cuando yo estoy en contacto con, ese, con esas fuerzas de la tierra y de la naturaleza, yo me estoy curando. La palabra curar viene del latín curare y en latín curare significa cuidarse. La propuesta de la medicina natural es cuidarnos para curarnos. Y entonces facilitar estudios de eficacia. Hay muchos estudios en Internet. ¿eh? Solamente el que es ciego para ver lo que quiere ver solamente no será capaz de encontrar. Pero hay miles de estudios en favor de una medicina que ya se practica en Alemania, en Austria, en Suiza, en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, en muchos países de la Tierra. Entonces, lo que eh, proponemos es una creación de un consorcio académico estatal o por lo menos a nivel de Euskadi, donde los que tenemos experiencia o décadas de experiencia y vivencia podamos unirnos con legisladores, pero que hay países que ya se nos han adelantado. O sea, en eh, Alemania, a Matías Girke, que es un oncólogo de la medicina tradicional, que luego él estudió medicina natural y medicina antroposófica, que es una de las que están integradas en el sistema alemán eh, en este momento. El ayuntamiento de Berlín le propone eh, que uno de los grandes hospitales de 300 y pico camas sea reciclada en un hospital de medicina integrativa y medicina antroposófica. No es más que sumar, no es más que sumar lo bueno de la medicina convencional y lo bueno de todas las fuerzas de la naturaleza que puedo despertar en mi interior. Educación primaria para la salud, decha. No habla de enfermedad, o sea, aquí de hecho habla de salud, de escuela de salud. Osatu y osotu tienen la misma raíz en el idioma en Euskera en este momento. Osatu significa tanto completar como curar. No venimos a aliviar la enfermedad, venimos a ir a las raíces profundas donde osatus, osotu, osotus, osatu, donde curándome me completo, completándome me curo. Entonces la idea nuestra es promover no la patogénesis y el estudio de la enfermedad, que eso ya lo ha hecho la medicina convencional en las últimas décadas, sino además eh, integrar en las facultades de medicina, en los medios de comunicación y e incluso en los espacios, especialmente en los niños, en las escuelas, una educación para la salud, promover la salud, no fijarnos en la patogénesis y tratar la enfermedad sino favorecer la salud. Ese es un nuevo paradigma que inevitablemente ya el pueblo, el pueblo llano que no entiende de medicina, está encontrando, está buscando. Cuando dos terceras partes en Europa se consideran que están buscando la medicina natural o la medicina integrativa, un parlamento vasco ¿eh? no puede estar, escojar la orilla, no puede estar mirando para otro lado. La corriente va para ahí. La corriente eh, curativa va hacia un paciente activo donde deje de ser paciente y sea actuante, paciente o agente de su propia salud. Y una escuela de salud es eh, el nombre que en las instituciones de la medicina higienista en Estados Unidos en el siglo XIX y repito, en el siglo XIX llamábamos escuela de salud a las instituciones donde la idea no era te trato como médico, sino te ayudo a encontrar tus capacidades de curación. La palabra doctor viene de docere y docere en latín significa enseñar, de donde viene docente. Donde por eso hay doctor en medicina, doctor en ciencias, doctor en hist historia y doctor en ingeniería. El doctor es el que sabe y el que enseña. Una educación para la salud en los medios de comunicación, donde los profesionales de la salud seamos libres de utilizar aquello que consideramos eficaz. Porque en medicina solo hay una, la que cura. Y medicina es... Si ampliamos la ciencia del curar, estamos utilizando lo bueno de la actualidad y lo bueno de la tradición. En un lugar como Euskadi, donde yo me acuerdo desde pequeño, había muchas personas que se curaban con plantas o ahora mismo hay gente que se está curando pues disminuyendo la cantidad de comida, haciendo ejercicio, explicando y expresando las emociones, pues yo considero que en este momento el 80% de las enfermedades del ser humano va por no expresar ¿eh? a través de la palabra y de la acción lo que estoy pensando y estoy sintiendo. Y si no lo expreso lo voy a expresar a través de los síntomas de la enfermedad. La OMS en 1946 dice que la salud ¿eh? la salud no es un estado de, solamente de ausencia de enfermedad o de afección. la salud es un estado de bienestar físico, psicológico y social. Y muchas veces enfermamos por el ritmo de vida, enfermamos por no expresar nuestras emociones, por nuestras angustias, por nuestra mala alimentación, porque no hacemos ejercicio. Y entonces vayamos a lo llano. Ahorraríamos muchísimo al sistema porque lo podemos pasar. Y, si, y, y además en profundidad el coste sanitario es mucho menor cuando hay una educación para la salud. Y entonces los antiguos decían que la medicina, además de ciencia, es arte, ars médica. Y el médico y todos los terapeutas que trabajamos a nivel de salud y nosotros dos somos médicos médicos, de alguna manera lo que acompañamos es en el proceso de curación. Pero primero porque de alguna manera nosotros estamos intentando curándonos a nosotros mismos, ayudamos a curar a las personas que acuden a nosotros. En este momento, a nivel de colegios profesionales, no tenemos contacto. Hemos intentado alguna vez. En cambio, sí que tenemos apoyo desde los colegios de enfermería. Por ejemplo, el Colegio de Enfermería de Guipúzcoa. Eh, hace unos meses hicimos un pequeño curso de medicina, enfermería integrativa antroposófica, que fue además acreditada por el Gobierno vasco. Entonces, a nivel de enfermería sí que eh, eh, tenemos ese apoyo. La enfermera está más cerca de la persona doliente. La, persona enfer la enfermera está más por un apoyo hacia una educación para la salud. Y nosotros no estamos tanto en contra, sino estamos eh, ampliando la ciencia del curar. En ese sentido, eh, decir que nos gustaría tener ese apoyo nos gustaría que el colegio, la organización médica de colegial, igual que en el 2004 o 2009, pues abriera la posibilidad a que los médicos trabajando con homeopatía, con acupuntura o con otros tipos de medicina tuviéramos un título o por lo menos un reconocimiento, cosa que luego se ha retirado. ¿no? Entonces ha cambiado mucho las cosas desde el año 2004, donde la OMC que antes apoyaba eh, un título médico en terapias no convencionales, al de poco tiempo se retiró. ¿Qué poderes ocultos, qué ha ocurrido ahí? Pues no tenemos información. Pero como la OMC ha cambiado de dirección 180 grados, la Organización Médica Colegial de España sí. Entonces, a nivel de, de en ese sentido, sí que no nos sentimos apoyados ni comprendidos, ni tan siquiera con los ataques se nos llamó para que nosotros argumentáramos a favor de lo que nosotros trabajamos. Yo llevo 40 años trabajando y o me he equivocado mucho o el ayuno es una de las cosas más efectivas a nivel de terapia, que es lo que hacen los niños cuando están enfermos, cuando están cuando cuando tienen fiebre o cuando tienen otros procesos. Entonces, Walter Longo es un, es un eh, gerontólogo americano que él está utilizando el ayuno incluso cuando hay quimioterapia, porque él dice que haciendo quimioterapia y haciendo ayuno a la vez, los efectos secundarios de la quimio disminuyen y la acción de la quimio es mucho mayor. Entonces, eh, creo que solamente podemos opinar sobre medicina integrativa los que llevamos décadas en esta línea. Y yo llevo 40 años en esta, eh, o mucho me he equivocado, o creo que he visto muchas curaciones. Otra cosa es que a veces la curación empieza por lo natural, a veces hace, a, hay que pasar a la medicina convencional, y a veces a la cirugía, y, y a veces a. Pero yo, yo empezaría siempre por lo natural, que es en general menos costoso menos riesgos y que donde la persona pueda ser haciente eh, de su propia salud fuera del paternalismo médico donde es el médico el que decide qué tratamiento el médico lo que tiene que es informar a la persona para que la persona decida pues yo voy a decidir por esto o por lo otro y no 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 quitar una medicina sino apoyar con la otra eh, en relación al gasto sanitario mmm, mmm, Aquí hay un, una diapositiva añadida a lo que hemos terminado, que es el estudio que citaba antes, donde el 30% de menos de costos y 30% menos de tasas de mortalidad en los pacientes, donde el médico de cabecera, además de la medicina convencional, sabía y aplicaba medicina natural, medicina complementaria o medicina en este momento llamamos especialmente integrativa. Hay un estudio que habla de que la metformina en, el, en la diabetes eh, es eficaz eh, en una parte, en un 30 mm, más o menos, en, en un... En, un, en una proporción, pero es que los cambios en los hábitos de vida todavía es mucho mayor, ¿eh? duplica los beneficios de una merformina para disminuir el azúcar en sangre de la persona diabética. Entonces sí que hay estudios y les podemos pasar todo lo que necesiten, ¿no? de alguna manera. Porque eh, en relación a estudios científicos... Nos encontramos con un problema, que nosotros no tenemos los medios económicos y tampoco tenemos el apoyo de las grandes farmacéuticas, porque las grandes farmacéuticas son de la medicina convencional, no hay grandes farmacias de la medicina natural. Y además, en este país, durante muchos años, a las personas... a veces médicos y otras veces otras personas que efectivamente no estaban suficientemente capacitadas, pues pudieron trabajar en medicina integrativa. En un momento estas personas eh pues eh, cotizaban a la a la seguridad social. y dejaron abrir consultas sin una capacitación, sin una regulación. Entonces lo que estamos pidiendo es una capacitación, regulación. En principio, tener un título profesional, profesional sanitario, y a partir de ahí una capacitación en medicina alternativa, complementaria, medicina natural. No todo vale, pero tampoco vamos a excluir todo. A mí que no me meten en el mismo saco de una persona que, que haga sanación. Pránica, chamánica, química, y yo soy una persona que tengo título médico. Y entonces, como médico, yo doy a la persona lo que considero que es más eficaz y menos dañino. Porque una, eh, una, eh, una frase, un aforismo médico dice: Primum non nocere. Antes que nada, no hacer daño. Si la medicina natural no es suficiente, pasamos a la química. Y si la química no es suficiente, a la cirugía. Juanjo, como él eh, les ha dicho, él es cirujano. Y como él dice, eh, trabaja el lado humano de la cirugía. En diez segundos, decir solamente que hay un consorcio en Estados Unidos. Eh, donde cientos de instituciones y facultades de medicina están actuando, y de ellos hay 57 escuelas de medicina. Significa 57 facultades de medicina, entre ellas Harvard, eh, Yale, eh, eh, escuelas grandes de medicina, que están apoyando una medicina integrativa. Allá donde la medicina es eh, privada, ellos dan a las personas lo que las personas están buscando. Entonces, en este momento, Creemos que en Euskadi cada vez hay más personas que abogan por un sistema de salud donde primero vamos a probar la medicina natural y si no, pasamos a la química y a la cirugía y luego a, a otros tipos de terapia. Señora señora no tomar la palabra. Señora tampoco. Tienen cinco minutos para cerrar la comparecencia. Bueno, en principio decir que Eurocan que es una institución a nivel europea donde. Eh, hay eh, far, eh, farmacéuticas, médicos, terapeutas y sanadores, eh, consideran que hay 145.000 médicos que aplican la medicina alternativa y complementaria, medicina natural, medicina tradicional y complementaria en Europa. Y entonces la idea no es restar, sino es sumar, es a favor de natura. Y de alguna manera cuando decimos esto es porque es ampliar la ciencia del curar. Eh, yo como médico considero que la curación es un proceso biológico, no es un acto médico. Cuando yo tengo una herida, me hago una fractura, yo voy al médico, voy al traumatólogo y entonces el traumatólogo me pone los huesos en su sitio, en su lugar. Pero la curación es inherente al organismo humano cómo despertar esa capacidad autocurativa es lo que todas las medicinas integrativas en este momento estamos intentando apoyar. No es aliviar solamente, sino decir cómo potenciar la capacidad de autocuración que está latente en esa homeostasis que hay en, en, en tu interior que mantiene el equilibrio. Entonces, es un, ampliar la ciencia de la salud, es actuar a favor de Natura, porque... Somos cultura, somos eh, natura, somos eh, 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 herencia, pero podemos hacer mucho por el proceso de, de curación. La palabra curar, como, de, como les decía antes, significa cuidar y la propuesta de la medicina integrativa es cuidarnos para curarnos. Y entonces, bueno, estamos pidiendo lo mismo que ya está eh, el conflicto de intereses, conflicto de intereses hay en este país, de Pirineos para abajo, porque de Pirineos para arriba, en Alemania, en Suiza, en Austria, en Inglaterra, en Italia, hay muchos hospitales y hay cátedras de medicina homeopática y medicina antroposófica en Suiza, cátedras dirigidas por médicos y que están dando formación a médicos, entonces estamos pidiendo capacitar, porque somos los más eh, perjudicados por el intrusismo de personas que sin saber nada se lanzan a, a pinchar agujas o a dar homeopatía, entonces estamos pidiendo regulación, capacitación, integrar. ¿Eh? En la facultad de medicina, en los medios de comunicación, en las escuelas infantiles, porque los niños de hoy en día no solamente tienen que aprender de, las escu de los ríos o de las montañas de África o de Asia, sino tienen que aprender qué hacer con una buena alimentación, qué hacer con sus emociones, cómo puedo relajar cuando mi padre está enfadado, cuando tengo problemas, puedo respirar y puedo hacer yoga, puedo hacer relajación para cuidarme, cuidarme, para curarme. Terminaría con una frase que dice Wilhelm Reich, eh, médico, doctor en, en psicoanálisis, decía, tenemos que entender la salud antes de intentar la curación de las enfermedades. Nosotros estamos en apoyo y en entender y favorecer la salud. Osasuna de Nochaco. Salud para todos y para todas. Gracias a los dos. Damos por terminado este punto y iremos eh, en, envío, y, guarda, y demos, uh, no en busca de los siguientes comparecientes